Siguiendo nuestros consejos, dos amigos colombófilos han experimentado con pleno éxito en el campo educativo. Dos métodos un poco diferentes, pero que se inspiran los dos en una educación rápida y completa. Pregunta: ¿cuál es el primer ejemplo? Respuesta: todos los días a la misma hora y sin preocuparse mucho del tiempo, se suelta el equipo de pichones en grupo y en el mismo lugar, durante 15 días consecutivos, a una decena de kilómetros del Palomar. Después de eso, hacen dos cortas etapas durante la semana, 25 kilómetros con algunas palomas del club. Después se sueltan tres veces más en el lugar acostumbrado, pero individualmente, antes de participar al primer concurso en una distancia de algo más de 100 kilómetros. Volarán después una decena de pruebas, hasta 450 kilómetros como tope. Desde hace varios años, los pichones de este colombófilo, educados de esta manera, ganan una media de más de un premio de cada dos a partir del primer concurso. Pregunta: ¿y el segundo ejemplo? Respuesta: se sueltan los pichones todas las mañanas en el mismo lugar, a 10 o 20 kilómetros del Palomar, igualmente durante 15 días consecutivos, excepto cuando hay niebla o llueve. Después de eso, se sueltan durante 8 días, siempre en el mismo lugar, pero uno por uno. Una vez que hayan tomado el hábito de la buena dirección, se envían un par de veces con las palomas de la sociedad local a 20 kilómetros. En el transcurso de la semana que sigue a los dos primeros concursos, de 100 a 150 kilómetros, se les vuelve a soltar en el lugar de costumbre, pero separadamente. Este método lleva mucho tiempo, pero es muy eficaz. Nuestro amigo lo practica durante las vacaciones de verano. Requiere una condición perfecta y una familiaridad suficiente. Después de 5 años de práctica, nuestro amigo no está dispuesto a abandonarlo. Recordemos que la educación es para toda la vida.